nosotros esta mañana el doctor Carlos Amarante Barret, ministro de Educación, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. A los amigos televidentes también. 2 semanas de iniciado el año escolar. ¿Cuál es la evaluación a este momento? ¿Cómo va? Sí, en efecto, el 18 del mes pasado se inició con muy buenos augurios el año escolar 14-15. Y nos sentimos satisfechos de que, tal cual lo habíamos previsto, el año escolar arrancó bien. Algunos detalles, algunos pequeños problemas que siempre se suceden, pero que sobre la marcha el ministerio va corrigiendo. Recuerden que son casi 7.000 centros educativos que tenemos en la República Dominicana en el sistema público de enseñanza. La novedad de este año es que en el nuevo modelo de la jornada escolar extendida estamos pasando de unos 622 centros del año escolar pasado a unos 1.716 en este año. Estos centros, en su mayor parte, ya en más de un 80%, ya han entrado a la nueva modalidad. Ayer mismo, por ejemplo, estábamos en la provincia de Valverde entregando 4 nuevos centros. Y estos, pues, también van a la jornada escolar extendida. Y hay varios que deberán de entrar entre este mes y el 30 de octubre, que también son parte de estos 1.716 centros que van a la jornada escolar extendida. O sea, perdón, estos que están inaugurándose en estos días también cuentan dentro de los 1.716, sí, que ustedes originalmente hablaron. Sí, es correcto, ya. Es correcto. Porque nosotros ya tenemos la previsión de los que van a entrar de aquí a... ¿Y cómo se manejó el elemento del año escolar comenzado y los planteles todavía trabajándose? Bueno, precisamente esos son los pequeños detalles que nosotros vamos ajustando sobre la marcha. De las primeras 10.000 aulas, hay una cantidad que todavía nos falta por recibir, que ya están en la fase final de terminación, y que son las que deben de entrar al 30 de octubre, según lo que se ha planificado. Entonces, estos centros ya tenemos la previsión de que van inmediatamente a entrar a la jornada escolar extendida. ¿Cómo se hace? Bueno, ya estamos preparados, ya sabemos los centros que van a alimentar ese nuevo centro escolar y cómo quedarán aquellos centros. El personal que son de escolar. Para esos centros está ya ubicado. Así es, así es. Nosotros venimos trabajando durante todo el verano en la previsión de lo que es la cantidad de nuevos maestros, nuevos docentes que necesitábamos, dado que pasar tantos centros a tanda única implicaba una gran demanda de nuevos maestros, más la que históricamente se viene acumulando, porque hay muchas regiones del país donde no se generan una cantidad de docentes suficientes para atender las necesidades de las escuelas, y eso nos plantea algunos problemas. Previendo esto, nosotros organizamos durante el verano un nuevo concurso de oposición para accesar a la carrera docente, y en efecto ya tenemos nombrados unos 7.800 nuevos maestros. ¿De los 10.000 que...? De unos 8.500, que es lo que necesitamos para completar estas nuevas necesidades que demanda la jornada. Así que hace falta cerca de 1.000 maestros para completar. No, es que están en proceso, porque hay algunos centros todavía que no han entrado. En la medida en que entran, nosotros vamos inmediatamente contratando de ese registro de elegibles
pues esta demanda. Hay algo que nos va a obligar prácticamente a tener que precipitar. Nosotros esperamos siempre el verano para hacer los concursos de docentes, pero lo más probable es que tengamos que hacer algún adelanto, porque resulta que hay zonas donde no tenemos nuevos maestros y tenemos nuevas demandas. En esos casos, el ministerio se ve obligado a hacer algo que no nos gusta, que no queremos hacer, pero que la realidad se nos impone. Hay sitios, por ejemplo, en la frontera, donde no tenemos maestros que hayan ganado, que hayan pasado el concurso para la carrera docente. ¿Y qué hacen? No podemos dejarlo. ¿Llevarlo de otro lugar? No, tampoco. Porque un maestro es muy difícil que vaya de Mao a un campo de Dajabón a dar clases. Entonces hay muchas veces lo que tenemos que hacer es contratar a licenciados en educación. Y bueno, que no pasaron el concurso. No, algunos no pasaron el concurso, otros no participaron en el concurso. En fin, es un poco complicado. Pero estamos tomando algunas medidas preventivas también. Es que conjuntamente, le hemos dicho a la Asociación Dominicana de Profesores, que nos ha ayudado en esto, es que previo al concurso, y ahora funcionó muy bien eso, estamos haciendo una especie de talleres con los que van a participar en el concurso. Talleres como para actualizarlos, para adiestrarlos, para que tengan una práctica, un repaso, para decirlo en el lenguaje de los estudiantes. Y esto pues también ayuda mucho a que puedan hacerle frente al examen. Pero en sentido general, nosotros podemos afirmar que el año escolar ha iniciado con buen pie y que será un magnífico año escolar. Ay, doctor, este año 2014. Hay un ruido que he escuchado. El domingo pasado presentaba un reportaje en proceso que hablaba del caso de escuelas que están siendo demandadas, escuelas ya terminadas, aulas listas para ser entregadas, pero que los ingenieros las retienen porque el gobierno no le ha hecho el pago correspondiente. Recuerdo un caso específico en Haina, una comunidad completa y los estudiantes manifestándose, los padres de los estudiantes, pidiéndole al presidente que persuada al ingeniero que entregue la escuela para que se abra y se inicie el año, que no han podido iniciarlo. Se nos presentaron tres casos, pero esos casos los resolvimos dialogando con los ingenieros, es verdad. Hubo uno en una comunidad que cambió la cerradura de entrada. Eso vi. Bueno, yo ordené que la rompieran, porque esa escuela es del Estado. Y los ingenieros saben que cuando una escuela se termina, hay lo que se llama la última cubicación, la cubicación de cierre. Muchas de estas escuelas se pasan del presupuesto. Entonces ellos saben, porque así se lo han socializado, tanto Obras Públicas como OISOE con ellos, que hay todo un papeleo que hay que hacer, hay que suministrar una serie de informaciones para sustentar esa última ubicación de cierre, que muchas veces, repito, se pasa del presupuesto y nos obliga naturalmente a hacer la fiscalización del lugar. Usted mandó porque a romper la puerta los llavines para que abran la puerta. No, porque esas escuelas son nuestras. Esas escuelas son de la comunidad. Porque déjeme decirle algo, cuando hacemos una escuela en un sitio, lo primero que hacemos cuando compramos el terreno, cuando negociamos el terreno, es que lo declaramos de utilidad pública y entramos en posesión. Ya es pagar, eso es otro proceso. Claro. Entonces, algunos lo hicieron, pero salvo ese que rompimos porque se desapareció. Pero luego los otros dos sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Cómo va el programa de capacitación de los maestros en coordinación con las universidades? Bien, ese es un tema muy importante. En esto que nosotros hemos conceptualizado como la revolución educativa. Alguna gente no han entendido el concepto de revolución educativa que estamos impulsando. Y resulta
que muchas veces dicen, no, eso es nuevas aulas y darle comida a los muchachos. Aquí hay gente que se siente incómodo en el viejo modelo educativo. Porque en ese viejo modelo educativo, bueno, pues se la pasan teorizando y escribiendo. Y, en fin, hay otros que hacen lo mismo, pero desde una visión constructiva. Nosotros tenemos mucha gente acompañándonos desde la sociedad civil, desde la ONG, desde sectores empresariales. Educa, Coalición por una Educación Digna. Religiosos que son militantes en esto de una educación de calidad. Incluso organismos internacionales que están verdaderamente preocupados porque la educación dominicana dé un salto. Porque tenemos decenas de años haciendo lo mismo con los mismos resultados. Y resulta que nadie está de acuerdo con esos resultados. ¿Por qué? Porque esos resultados no nos están brindando un mejor estudiante, un mejor bachiller, un mejor ciudadano, que es a lo que se aspira mediante el proceso educativo. Entonces hay que cambiar. Y precisamente este modelo de la jornada escolar extendida viene a resolver o a darle una respuesta a esas debilidades ancestrales del sistema educativo dominicano, que hay gente que no le interesa que cambie, porque así siempre tienen motivo para hablar. Entonces, fíjese usted, la jornada escolar extendida, que es el nuevo paradigma de esta revolución, es multiplicar la cantidad de aulas, estamos trabajando en eso, es atacar el problema de la deserción escolar. Bueno, se ha diagnosticado que muchos de nuestros niños se van de las escuelas, sobre todo cuando ya entran a la edad de la pubertad, de la adolescencia, porque se tienen que ir al mercado de trabajo, a buscársela en la calle para ayudar a su madre y a los niños pequeños. Entonces, la jornada escolar extendida garantiza que mediante el suministro de los alimentos, la familia pueda hacer que los niños permanezcan en la escuela. Entonces, por ahí atacamos el problema de la deserción escolar. Pero también esto tiene que ver con los aprendizajes, porque en definitiva estamos conscientes, el Ministerio de Educación y el presidente Medina también está muy consciente de esto, de que al final de la jornada el maestro enseña lo que sabe. Nadie está obligado a enseñar lo que desconoce. Por tanto, la capacitación es también una parte esencial de estas transformaciones educativas que estamos haciendo. Pero ¿cómo hacerlo eso? Haciendo lo mismo que se ha hecho siempre. Tomando los licenciados en educación que están saliendo de las universidades, que cuando van y se examinan en los exámenes del Ministerio de Educación, la mayoría se queman. Haciendo los cursos de capacitación docente a los que ya son maestros, donde hemos invertido miles de millones de pesos y al final los mismos resultados, que son los resultados que no deseamos. Eso también hay que cambiarlo. Claro. Y eso estamos haciendo. Conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, que es que regula lo que tiene que ver con las universidades. Les hemos dicho a las universidades, miren, el Ministerio de Educación va a becar a los bachilleres que después de un examen de admisión decidan estudiar educación. Ahora bien, nosotros no queremos que ustedes nos formen a esos bachilleres que van a comenzar a entrar ahora en enero a las universidades, que ustedes nos lo formen con el mismo sistema, con el mismo pensum, con el mismo currículo con que nos formaron a los anteriores. Queremos un nuevo maestro que salga de las universidades. Y para eso hay que cambiar el contenido curricular, el contenido de esos pensum en las universidades, que muchas lo que tienen es una serie de materias relleno para, bueno, pues para ganar dinero, porque son negocios privados la mayoría. Y ahora nosotros les hemos dicho no. Nosotros tenemos una serie de requerimientos, una serie de necesidades
a partir de la experiencia en el ministerio. Y es a eso que ustedes deben darle respuesta desde la universidad. Pero ¿es una tarea de gobierno o es una cuestión de que el gobierno lo establezca a través del Ministerio de Educación Superior? Pero eso es lo que hemos estado... ¿Se ha avanzado en eso? Claro, de modo que... eso es lo que debe de iniciar con las universidades que han aceptado estos requerimientos nuestros. Porque si no aceptan nuestros requerimientos, no vamos a becar muchachos en sus universidades. ¿A dónde voy? Entendible el requerimiento del Ministerio de Educación, pero es un asunto de orden práctico. Y si es una decisión de gobierno, que el Ministerio de Educación Superior lo establezca como obligación oficial. Sí, y las universidades privadas lo tienen que aceptar. Es lo que hemos hecho. Lo que sucede es que el Ministerio de Educación Superior también, con doña Ligia al frente, que ha estado muy dinámica en esto, lo que ha hecho es trabajar con nosotros. Porque el producto de las universidades, ¿a dónde es que termina? En la escuela. Sí. Entonces nosotros sabemos las debilidades de ese licenciado en educación y sabemos las debilidades que tenemos en el sistema escolar. Y es a partir de ahí que hemos construido una nueva currícula para esas universidades. Ministro, ¿en qué consiste? Entonces estamos trabajando eso. Pero me falta algo que no quiero dejar de decir. Porque eso es para el nuevo maestro que deben de entregarnos las universidades y los que están en el sistema. Con los que están en el sistema estamos trabajando en varias direcciones. Primero, en el nivel de inicial y en el nivel de primaria, de básica. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con la Pucamaima, con la Organización de Estados Iberoamericanos y con POVEDA, un programa para capacitar a 10.000 docentes en educación inicial y sobre todo para fortalecer algo que es fundamental luego para el desarrollo del niño y de la niña, que es la lectoescritura y las matemáticas. Si en ese primer, si cuando son bebé prácticamente, cuando tienen 5 años, que ya tenemos una gran cantidad de estudiantes de 5 años en las escuelas, y cuando están en primero, segundo, tercero, cuarto, si no aprenden a leer ahí, si no aprenden a comprender ahí, y si no tienen las bases para las matemáticas, el caso va a ser perdido después. Sí. Entonces, estamos trabajando en esos programas ahora para fortalecer esa capacitación. Lo otro que estamos haciendo... En la parte de capacitación, ¿qué papel juega el INAFOCAN? O sea, ¿qué tarea le corresponde ellos, a eso? Es con ellos que se coordina. Ahora, por ejemplo, es con INAFOCAN. Es a través del INAFOCAN que lo hacemos. Por ejemplo, el INAFOCAN ahora, porque cuando hablo del ministerio, no entro en las particularidades de nuestras direcciones, pero es el INAFOCAN. Por ejemplo, ¿cuántos millones hemos gastado en cursos, en talleres, en diplomados en las universidades? Cientos de millones de pesos. El profesor va 2 horas, 3 horas el fin de semana. Los sábados. No. Ahora les hemos dicho, aquí tenemos un acuerdo en el Gran Santo Domingo, la Regional 10 y 15. Entonces tenemos un acuerdo con INTEC y con la Pucamaima también. Y entonces estamos en un proceso de capacitación in situ, en el centro educativo. Entonces ya no es que el profesor va a la universidad va al centro educativo para acompañar al maestro, para evaluar ahí sus fortalezas, sus debilidades, para ver sus competencias, en fin, para ayudarle sobre el terreno a un mejor aprendizaje. Como pueden ver, también estamos trabajando en un curso de capacitación de 370 horas para 5.000 docentes, que debe de iniciarse ahora en las próximas semanas. Vamos incluso a captar una gran cantidad de estos nuevos maestros que están entrando, que tienen una sola tanda. Entonces muchos de ellos van a ir a esta capacitación de 370 horas, donde el 70% va a ser al reforzamiento de los contenidos que ellos van a impartir en los centros educativos. Y las universidades que van a impartir esa capacitación, les hemos dicho también que es lo que queremos, no es lo que ustedes quieran, es lo que nosotros queremos. Incluso les hemos dicho que el nivel mínimo de formación de el profesor en esa capacitación es el de maestría.
para nosotros obtener el resultado que queremos, que es cualificar a nuestro maestro. Bien, ministro, de mi parte será el tema de los docentes. Sí. Hay un problema que usted enfocaba en cuanto a lo que es la capacitación de los docentes ya existentes, que yo quisiera saber hasta qué punto se resuelve con los nuevos. Hasta ahora, usted lo decía, se ha estado formando con mucho material de relleno, mucha teoría de técnica de aprendizaje, cosas de ese tipo, y poco contenido sobre cómo dar materias básicas, matemáticas, lectoescritura, como usted señalaba. ¿Eso va a cambiar en este currículo nuevo hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto van a salir de allí formadores de matemáticas, de ciencia, de lectura, de literatura, de lo que fuere, pero ya formados desde la base, con esa inclinación? ¿Qué es lo que se estilaría en un sistema educativo moderno? Bueno, porque a eso es que aspiramos con los cambios que están introduciendo las universidades para... ¿Pero es en esa dirección? Para formar... O sea, ¿va a salir el maestro de matemática, por ejemplo? Sí, de fortalecer los contenidos. Porque, ¿qué es lo que hemos diagnosticado? Por eso lo ha diagnosticado aquí todo el que... Todo el que incursiona en el área educativa. Bueno, pues llega al mismo resultado. Tenemos deficiencias en matemáticas, tenemos deficiencias en ciencia, tenemos deficiencias en lectoescritura. No, señores. Esas son debilidades que hay que atacarlas. Ahora, y a todo esto que hemos dicho aquí en términos de la formación de grado y de la capacitación, a todo esto es que apunta los planes de capacitación, los planes del magisterio. Incluso ahora, en el presupuesto que se ha comenzado a elaborar, estamos hasta disponiendo de un poco más de recursos para eso. ¿De cuánto va a ser el presupuesto? No sé todavía, pero creo que andará por los 119 millones. No, no, 10 millones, 10 millones más, pues, pienso, sí, creo que será. Pero en los cafecitos, sí, para domingo. Café del bueno. Anima a esta hora, ¿verdad? Seguro. Para venir a este programa a las 7, que no habrá. Hay una situación, ese es el tema del magisterio, muy bien. Ahora hay otra situación que es la oferta curricular al estudiante. Esta semana publicaba la OCDE un informe, un estudio, analizando cómo han crecido las inversiones en educación de los países de Latinoamérica. Ponía Chile, México y Brasil como ejemplo. El caso de Chile llega casi al mismo nivel de inversión que los países del primer mundo. Sin embargo, eso no presenta los mismos resultados en cuanto a las evaluaciones que se hacen, teniendo en cuenta PISA y todo eso. El resultado no es el mismo que los países, incluso con menos inversión, pero con mayor eficiencia en la inversión pública. República Dominicana, el día de hoy, tenemos 3 años, el año que viene son 119 mil millones, cumpliendo el 4%. Sin embargo, los bachilleres que se van a graduar este año, que iniciaron este año escolar, van a salir prácticamente con las mismas deficiencias que lo que se graduaron hace 5 años, cuando se gastaba menos dinero. Eso no cambia de un día para otro. ¿Pero qué se está haciendo para cambiar? Bien, pero ¿qué se está haciendo para cambiar eso? Porque tenemos tan extendida. Pero, por ejemplo, los ciudadanos, no sé hasta qué punto como ciudadanos se ha profundizado en la oferta, cómo se ha modificado el tipo de educación, el modelo formativo, cuál es el sistema que vamos a utilizar, todo eso. Así es. Nos falta, nos tenemos ese pendiente, y hasta que no abordemos eso, los resultados van a ser los mismos, no importa la cantidad que invirtamos. Vamos a darte una explicación, porque está claro, yo estoy consciente de que como es un modelo que se está implementando, es un modelo que está, digamos que en pleno nacimiento para iniciar su desarrollo. Y entonces, bueno, pues lo vamos ajustando sobre la marcha. Mire, usted dijo dos cosas. Primero, la calidad de la inversión y los resultados. Yo pienso que nosotros vamos a tener un nuevo bachiller. Los niños que están entrando ahora en inicial, cuando sean bachilleres, serán muy diferentes a los bachilleres que se están graduando hoy o mañana. Porque yo siempre digo que construir una infraestructura, tú la haces en un año, una escuela.
pero construir la calidad en la educación no es tarea de un año. Lleva tiempo. Lo que sucede es que si no se comienza, nunca se va a poder mejorar los resultados. Y yo siento que el mérito de esta revolución, de esta transformación, es que se ha iniciado. Pero, por ejemplo, entonces, la ruta usted la tiene muy clara. Y está muy, muy, pero en cuanto a lo otro, yo no la veo clara. Déjame explicártelo. Bueno, no lo tiene claro porque nosotros tenemos toda una vida con un modelo educativo en la cabeza, que es el modelo educativo en el cual nosotros estudiamos y en el cual está la mayoría del estudiante dominicano. Entonces, el nuevo modelo, la atracción de la gente en un país pobre, hay que entenderlo. La gente dice, bueno, la comida. Y los críticos del modelo, que los hay por ahí agachapados, tirándole como francotiradores, bueno, lo que dicen, no, eso es aula y comida. Pero es otro social, pero, que también es necesario. Porque es social, pero, solamente. Porque es muy cómodo cuando usted tiene su problema de alimentación resuelto. No ver la trascendencia que significa para una madre pobre, para una familia pobre, el que su niño cuando regrese de la escuela al mediodía no encuentre un plato de comida, de arroz y de habichuela. Para mucha gente que son críticos de esto, eso no es problema, porque ellos tienen ese problema resuelto. Pero para centenares de miles de familias pobres, esto es un acto de justicia social del señor presidente de la República. Bueno, pero bien, tenemos también que trabajar en lo que tiene que ver con este nuevo modelo, en términos de socializar esto con las comunidades, de que la gente, que la opinión pública sepa en qué consiste esto. Mire, el horario escolar ha sufrido una transformación en la jornada escolar extendida. Usted sabe que el contenido curricular aquí no se puede desarrollar íntegramente durante el año, porque en 2 horas y media, 3 horas de clase promedio, eso es imposible. Sí. Ahora tenemos un horario de 8 horas. Esas 8 horas están divididas en 4 bloques de dos clases cada uno. Ahí está pues pautado desde el izamiento de la bandera, el desayuno, 2 recreos y el almuerzo. Y los 4 bloques con 2 clases cada uno. ¿Cómo se organizan la docencia en este nuevo horario de jornada escolar extendida? Nosotros tenemos cierta flexibilidad para que el centro educativo se organice en cómo él puede, el centro educativo, pues organizar esa docencia. A partir de su realidad. Exacto. Por ejemplo, están las materias tradicionales. Por eso mucha gente dice, bueno, los muchachos dan de 8 a 12, dan las clases, almuerzan, ¿y después qué hacen? Bueno, lo que sucede es que el modelo no es así que ha estado funcionando, ni es así como va a funcionar con los nuevos centros. El centro, de acuerdo a su realidad, el centro decide organizar sus clases, las matemáticas, lengua español, sociales, ciencias. Eso puede ser en la mañana, pero eso puede ser a las 2, puede ser a las 3. Eso depende de qué. Depende de cómo el centro vaya a organizar los talleres y los cursos optativos. Los talleres y los cursos optativos están organizados en 5 grandes bloques. Esos bloques son bloque de ciencia, bloque de matemáticas, bloque de lectoescritura, deporte, formación, desarrollo integral. Y esos cursos y esos talleres tienen que tributar, tienen que contribuir al desarrollo del contenido curricular. Es decir, no es que, bueno, vamos a hacer un curso de esto porque se me antojó. No, no, no. Nosotros aprobamos los cursos, porque los cursos tienen que ir en correspondencia con el fortalecimiento del contenido que tradicionalmente no se puede o no es, ha estado dando los resultados en los aprendizajes esperados. Es decir, vamos a fortalecer los aprendizajes. Y les voy a dar un dato que mucha gente desconoce en este país, y sobre todo los críticos del modelo, porque tienen que ir allá a la,
a la escuela, hay que descender. No se puede estar teorizando desde un aire acondicionado, hay que ir a la escuela y verlo. Miren, ¿saben lo que está sucediendo en la mayoría de los 600 centros que teníamos el año pasado? Ustedes no lo van a creer. Cuando las clases terminan a las 4, los muchachos no se quieren ir de la escuela. Contrario a lo que mucha gente cree, que el muchacho ya a esa hora lo que quiere que termine para... No, se quedan hasta las... Algunos centros se quedan hasta las 6 de la tarde. Los niños haciendo jugando basquetbol, haciendo tareas, socializando. Y hay maestros. Ah, pues usted le va a tener que pagar una extra a los maestros entonces. Se quedan, porque los maestros tienen que cuidar a esos muchachos de 4 a 6. Oye, se quedan. Y los maestros le dan seguimiento. Y lo hacen con agrado. Y los talleristas. Ahora bien, déjenme decirle algo también, porque sucede que nosotros somos un país donde el inmediatismo no ha hecho mucho daño. Si las cosas rápidas y ya. Es decir, como si fuéramos una especie de magos. Una varita mágica y ya todo está resuelto. Las comunidades donde está la jornada extendida organizan sus talleres de acuerdo a su realidad. Porque los talleristas y los cursos optativos es en el entorno, que nosotros encontramos a ese tipo de personal que no es docente, pero que viene a trabajar conjuntamente con nuestros docentes. Algo que va a ayudar, porque ya hemos estado haciendo los cálculos. Por ejemplo, en la clase de música, nosotros hemos hecho un levantamiento. Nosotros tenemos una cantidad de maestros que son músicos bien grandes. Músicos. Incluso buenos músicos. Y como son maestros ya, muchos de ellos ya los estamos contratando al mismo docente que está en el aula, que está contratado para su jornada tan extendida, para dar su matemática, su español, pero el tipo es buen músico, la maestra es buena música, lo estamos contratando a él para que dé el taller. Claro. Eso es un plus que tiene en términos salariales. Los clubes que estamos formando de lectoescritura, bueno, nosotros tenemos maestros que son brillantes en el área de la lengua. A ellos mismos le pagamos un taller, bien, previa evaluación. Fíjense ustedes que los cursos optativos y los talleres, no necesariamente todo el recurso humano lo vamos a buscar fuera de la escuela. Hay una parte que lo tenemos en la misma escuela y que lo que hace el maestro es que tiene una oportunidad de ver incrementadas, ministro, sus entradas al final del mes. Quisiera... No sé si se entiende. Pero de todas formas, miren lo que dice. Yo no sé qué ustedes van a hacer para que ese muchacho, porque yo entiendo muy bien el rostro social que usted plantea. Hay que entender la necesidad de que ese muchacho coma, desayune, meriende. Es una solución para el pobre. Quien no entienda eso está perdido. Ahora, la solución definitiva para ese pobre no darle comida. Es que ese muchacho, cuando haga el bachillerato, esté bien formado, para que sea un profesional que saque a su mamá de la pobreza, de su familia, de la pobreza, como una persona con inteligencia. Al día de hoy, esos muchachos están saliendo. Pero eso... Con la misma brecha, mire. Bueno, viejo, porque no pueden salir. Tú decías... Perdón, ministro. Yo sé que no de un día para otro, pero yo no sé qué están haciendo. O sea, ¿dónde está la discusión del tema de la reforma curricular, del modelo educativo? Aquí no hemos discutido eso. Aquí no estamos trabajando en esa dirección. No, es verdad. Bueno, pues yo no tengo la información, no la tengo. No es que tú estés hablando mentiras, sino que no tienes la información. En el año 2011, el Consejo Nacional de Educación comenzó el proceso de revisión y actualización del currículo, que data del año 95. Y en septiembre del año pasado, el Consejo Nacional de Educación incluso fue más lejos. Nosotros hemos cambiado la estructura de la escuela dominicana, la forma como se organizan los niveles y los ciclos. Y el compromiso que tiene la dirección de currículo con nosotros, que dirige la profesora Carmen Sánchez, es que en el año escolar 15-16 vamos a estrenar el currículo debidamente revisado y actualizado.
ya... En todos los niveles. Ya, exactamente. Ya el nivel inicial ya está con el nuevo currículo revisado. Y el primer ciclo del nivel de primaria, que es primero, segundo y tercero, ya está trabajando con un nuevo currículo. Y todo lo que tiene que ver... Y un modelo diferente, claro, con eje transversal, y todo ese tipo de cosas. Y todo lo que tiene que ver... Te voy a mandar con Taína lo que hemos hecho en eso para que tú lo socialices aquí con los amigos televidentes. Y todo lo que tiene que ver con los demás ciclos y niveles, bueno, y modalidades, hay un compromiso de que todo esto debe de estar para diciembre, a los fines de diciembre, de enero a junio, hacer el proceso de validación. Ministro, porque cuando hacemos la reforma, eso se lo entregamos al maestro. Y eso hay que validarlo en la escuela, para que la escuela entonces diga qué debemos de mejorar, qué debemos de cambiar, y entonces es que pasa ya. Mándeme eso y deje que Florida pregunte. Porque ustedes estamos trabajando en todo. ¿Se siente la presión de hijo de extranjero haitiano en las aulas? No, eso no es inconveniente. ¿Y cómo abordan eso? Eso no tiene ningún... Eso es un problema resuelto hace años. Aquí a nadie se le pregunta la nacionalidad para estudiar. Porque si se la preguntamos, eso sería una discriminación. Claro. El derecho a la educación es universal. Usted que me dice a mí que yo me desayunaba con haitiano. Mire quién es que se desayuna y se come un haitiano. Eso no es ningún problema. Además, incluso hasta octavo lo aceptamos hasta sin acta de nacimiento. Brevemente, ministro. Hay una... Pero así no, ministro. Así sí. El niño tiene que ser educado. No importa que sea chino, haitiano, que venga del Congo. Por favor. Ministro, brevemente, perdón, hay una solicitud de sectores de que piden que se establezca la educación sexual en las escuelas. Eso se está trabajando y hay gente que lo plantea incluso como un elemento para prevenir la gran cantidad de embarazos en adolescentes, que también es un elemento de deserción escolar importante. Nosotros estamos trabajando ese tema en la escuela. ¿Con las iglesias o con Pro Familia? Nosotros, el Ministerio de Educación. Nosotros estamos... ¿Pero qué visión? ¿De la iglesia o de Pro Familia? No, nosotros con la visión del ministerio. Con la visión del ministerio hay que trabajarla. Lo que sucede es que nosotros tampoco podemos hacer del tema de la educación sexual afectiva, así es que le llamamos en la escuela. Incluso con la señora vicepresidenta de la República, el despacho de la primera dama, están trabajando estos términos. Mañana jueves hay un seminario, un congreso internacional sobre educación sexual en las escuelas, que doña Candy va a tener la palabra de apertura y nosotros pues estaremos ahí por lo menos en la etapa inicial. Nosotros no tenemos tabúes con el asunto de la educación sexual y estamos trabajando ese tema naturalmente. Lo trabajamos desde la perspectiva del ministerio, porque nadie va a venir a nosotros a decirnos cómo es que hay que hacer. Mire, es así, o mire, es asá. Nosotros somos lo suficientemente prudentes y sensatos para saber que es un tema delicado y que tenemos que lograr que nuestros niños y nuestras niñas conozcan su cuerpo, sepan los problemas que traen una educación, una actividad sexual antes de tiempo. Y todo eso, naturalmente, de los parámetros que nosotros tenemos como ministro. Le reservé 15 segundos solo para que me diga si Medina se va para su casa el 16 de agosto, si hay oportunidad de que él intente otra cosa como la repostulación. Nosotros estamos trabajando con el presidente Medina en impulsar los cambios que la educación dominicana... Carlos Amarante Barret, ministro de Educación, miembro del Comité Político del PLD, gracias por acompañarnos. Adiós.